Good afternoon, everyone. Welcome to hearing number 26 on the Industrias Extractivas y Derechos Humanos del Pueblo Mapuche en Chile. With us, we have the state of Chile, and we welcome you once again to this hearing. And we also have, this was, of course, requested by Observatorio Ciudadano, and we're in Parlamento de Coscos. And I believe you are both here with us today from Chile. As always, we will have 20 minutes each of presentations. With me this afternoon, I have on my right Vice President Commissioner James Cavallaro. And on my left, I have Commissioner Paolo Vannucchi, who is responsible for Economic, Social, and Cultural Rights Unit in the Commission. Welcome again, and I will ask the petitioner to proceed. Thank you. Mari Mari, muy buenas tardes a la comisión. Mi nombre es Jorge Hueque, soy Huelquén, vocero del Parlamento Mapuche de Coscos. Me acompaña el hermano Hernaldo Silva, del coordinador del equipo jurídico del Observatorio Ciudadano. El motivo de esta audiencia es para dar cuenta ante esta comisión sobre la situación de industrias extractivas en el territorio mapuche y los derechos humanos que nos comprometen como pueblo. Un breve contexto histórico sobre nuestra situación. Nosotros somos reconocidos, o nos autorreconocemos como Huallmapu, que es país mapuche, nación mapuche, asentado entre los territorios hoy día conocidos como Chile y Argentina. Alrededor de nosotros existen más o menos como el 10% de la población en general, de la población chilena. En principio, como parte del contexto histórico, nosotros colocamos resistencia a lo que fue la invasión de la corona española. Finalmente, esta resistencia duró hasta el año que se constituye el Estado-Nación chileno. Pero dentro de la corona española tuvimos la obligación, o obligamos en este caso, a firmar tratados que partieron desde el, reconocido también como parte del Estado chileno, parte del Estado español, desde Bío Bío al sur, con 10 millones de hectáreas de tierra. Que finalmente el Estado chileno, a partir del año 1866, comienza un proceso también de usurpación hacia los pueblos indígenas y particularmente hacia el pueblo mapuche, y entrega cantidades de títulos, que le llamaban títulos de merced, que vienen a arrebatar casi la totalidad de la tierra, quedando solo 500.000 hectáreas en manos de mapuche. Después de los títulos de merced viene un periodo de gobierno popular en donde nuevamente se empieza un proceso de recuperación de tierra tanto para mapuche y campesinos, pero lamentablemente no hubo la posibilidad de tener, de afirmar legalmente aquellas propiedades, y nuevamente bajo el gobierno de la dictadura militar se vuelve a quitar estos terrenos y impone una ley 2568-2750 sobre las subdivisiones de las tierras, que finalmente aproximadamente quedamos con un 300.000 hectáreas. Somos una población del 10%, como decía, como dentro de esa cantidad de tierra. Y finalmente, bueno, terminar con eso como parte de la parte de una primera presentación. De dejar al hermano Hernaldo Silva. Bueno, lo importante es dar cuenta que actualmente las situaciones de desposeimiento que vive el pueblo mapuche, que históricamente ha vivido producto del Estado de Chile, siguen viviendo. Actualmente el desposeimiento no ha cambiado, ya no es necesariamente de tierra, sino respecto a los recursos naturales, que se ve materializado en la instalación de constantes proyectos de inversión en el territorio, los cuales son de capitales nacionales e internacionales, que tienen como que principalmente han sido aprobados por la autoridad sin la realización de procesos de consulta previa de acuerdo a los estándares y sin la incorporación del consentimiento previo, libre e informado.
Tampoco hay una regulación y una incorporación de acuerdo al estándar internacional del derecho de los pueblos indígenas a participar en la participar en los beneficios que generan estos proyectos, ni a la indemnización justa respecto a los efectos que tengan estos proyectos. Es importante dar cuenta que si bien en Chile existe una legislación que reconoce los derechos de los pueblos indígenas, como es la ley 19.253, o la ratificación del convenio 169, que es parte del ordenamiento jurídico chileno, no ha habido una implementación previa plena de estos derechos, sino que más bien se ha privilegiado la necesidad de generar utilidades y de explotar el capital para aumentar las cifras macroeconómicas de nuestro país. Entonces, en ese sentido, había un proceso de desprotección y de estas nuevas usurpaciones sobre ahora los recursos naturales de los pueblos indígenas, principalmente del pueblo mapuche. Esto se materializa principalmente en el hecho de que Chile está inmerso en un conjunto de tratados internacionales que favorecen el libre comercio, pero además hay un conjunto normativo que voy a analizar próximamente en el cual se propende al otorgamiento de concesiones para la utilización de los recursos naturales. Entonces, esto ha significado una enajenación de la utilización de estos recursos naturales de uso tradicional de los pueblos indígenas, que en muchas partes son un eje central para el desarrollo de sus actividades productivas propias, pasando la utilización de estos recursos a terceros que les privan de la posibilidad de seguir haciendo su uso. Algunos ejemplos paradigmáticos en general de la situación que se vive, por ejemplo, es lo que se vive con la industria forestal, que del territorio que va del Biobío a la región de los Lagos tiene concentrado cerca de 2,5 millones de hectáreas en un territorio que considera 10 millones de hectáreas, y dentro del cual estas 2,5 millones de hectáreas se ubican en tierras indígenas y tierras no indígenas. Esta instalación de la industria forestal también tiene implicancias directas en el hecho de que la legislación chilena, principalmente el decreto de ley 701, que surge de la dictadura en el año 1974 y que actualmente se encuentra vigente y que de hecho el gobierno anterior buscó prorrogar, genera una bonificación para las industrias forestales al generar cultivos forestales, los que en su gran mayoría son de monocultivos exóticos, distintos a los naturales del lugar donde se vive, que generalmente son pinos y eucaliptos, lo que ha significado una afectación tanto a los sistemas productivos de la gente que vive en los territorios, pero también a las condiciones ecosistémicas de los espacios, lo que ha generado procesos erosivos y de secamiento. Un caso emblemático en este sentido es un caso que está en conocimiento de la Comisión a través de una denuncia, que es el caso del sistema de tratamiento de efluentes de la planta de celulosa Valdivia, ya que la gran mayoría de los procesos forestales son para la producción de celulosa, de pulpa de celulosa, para explotación. Este caso está en conocimiento de la Comisión y es muy interesante, ya que en él se da cuenta de las consecuencias para la gente de los territorios por la industria forestal. Otra amenaza productiva que está muy latente es la de la instalación de los proyectos hidroeléctricos en las zonas precordilleranas, a los cuales fueron radicadas las comunidades mapuche, ya que al existir un estatuto jurídico que permite la utilización de los derechos de aprovechamiento por parte de los particulares, se cierne sobre los territorios una constante amenaza de la instalación de centrales hidroeléctricas. Un caso ejemplificador al respecto es el caso de la central hidroeléctrica Ralco, central hidroeléctrica que fue construida en el año 2004 en la zona del Alto Biobío, generando una amplia afectación a la gente del territorio, desplazamiento de cerca de 500 familias, y dentro del cual ese caso también fue ingresado como denuncia ante la Comisión y se generó un acuerdo amistoso en el cual el Estado de Chile se comprometió a no instalar más centrales hidroeléctricas en ese territorio. El Estado de Chile desconoció dicho acuerdo y es así como en el año 2011 se aprueba la central hidroeléctrica Angostura, que es la tercera en la comuna de Alto Biobío. También existe una amenaza constante en los territorios cordilleranos por la instalación de las industrias salmonícolas, las cuales hacen uso de las aguas y generan procesos de contaminación en base a que las industrias traen especies exóticas y es necesario generar cambios en las condiciones bióticas del agua para poder introducir estas especies. Esta industria y esta instalación de proyectos no necesariamente implica desarrollo para la gente, sino que en muchos casos implica empobrecimiento, ya que la gente no puede seguir desarrollando sus iniciativas productivas comunes, tradicionales. Y tenemos el ejemplo en que la comuna de Ralco, que es la que se instala la comuna de Alto Biobío, que es donde se instala Ranco, el 49% de las personas y de los habitantes están bajo la brecha de la pobreza. O sea, el desarrollo para uno no necesariamente es desarrollo para la gente que vive en los espacios dentro de los cuales se instalan los proyectos. Como les decía, esto es producto de un marco normativo que se encuentra actualmente vigente en Chile, que surge desde la Constitución Política de 1980, que es uno de los grandes legados, el más grande legado que dejó la dictadura militar a nuestro país,
que se caracteriza por ser una constitución con vocación absolutamente direccionada al libre mercado y que contempla incluso una aberración desde la perspectiva de los derechos humanos, dentro de los derechos fundamentales, un conjunto de normas que se conoce como orden público económico, que son las que consagran la liberalización del mercado, principalmente en consagrar la libertad de emprendimiento, en consagrar el derecho de los particulares a que el Estado no se inmiscuya en la actividad económica, y lo que es más potente es la consagración del derecho de propiedad por sobre todos los otros derechos, e incorporando dentro de este estatus de protección de los derechos de propiedad los derechos de los particulares sobre el aprovechamiento de las aguas y de los recursos mineros. En ese sentido, además de la Constitución, existe un conjunto de leyes que son conocidas como las leyes sectoriales, que son las normas específicas que regulan la utilización y concesión de los distintos recursos naturales, dentro de la cual encontramos el Código de Agua, el Código de Minería, la Ley de Acuicultura, encontramos el Decreto de Ley 701, la Ley de Concesiones Eléctricas. Distintos estatutos que privilegian la utilización de los recursos naturales, desconociendo absolutamente los derechos de los pueblos indígenas sobre estos recursos, para la realización de actividades productivas. En particular, el Código de Agua, normativa surgida de la dictadura a comienzos de los años 80, en la cual se establece que el agua es un derecho público, es un bien de derecho público de todos los chilenos, pero que el derecho a utilizar el agua es un derecho de aprovechamiento de los particulares y la Constitución consagra que es un derecho de propiedad a utilizarlo. Entonces, la definición y la asignación de la utilización de los recursos hídricos en Chile no está dado por un proceso participativo de la ciudadanía, sino que surge a través de las normas del mercado. ¿Por qué? Por existir esta situación de los derechos de aprovechamiento, que son parte del patrimonio de los titulares que adquieren los derechos, su utilización se va definiendo a través de compraventas, arrendamientos, o sea, en base a las normas del mercado. Situación similar es la que ocurre respecto a los derechos mineros en un código de minería que también surge al principio de los años 80, que consagra una figura bastante similar, que es concesión de los derechos de aprovechamiento a los particulares, sobre el cual se entiende propiedad, y es un derecho preferente para que los particulares que tengan derechos de aprovechamiento minero puedan explotar o explorar los recursos, privilegiándolo por sobre cualquier otro derecho. O sea, los predios superficiales, los derechos de los predios superficiales, se encuentran absolutamente subyugados a la utilización de la concesión de los recursos mineros por parte del Estado. Es importante dar cuenta también que para la materialización de los proyectos de inversión es necesario, de acuerdo a lo que a la instalación en Chile de la Ley 19.300 en el año 94, que establece el sistema de evaluación de impacto ambiental. O sea, que los proyectos son sometidos a un sistema del Estado el cual evalúa las consecuencias ambientales de los proyectos para que estos se desarrollen o no. Desgraciadamente, los estándares ambientales que contempla el sistema de evaluación de impacto ambiental son bastante bajos. Y es una de las principales críticas que ha hecho la ciudadanía y que ha llevado a que ya haya existido una reforma legislativa y que se esté solicitando de parte de la ciudadanía otra reforma legislativa más respecto a que el sistema de evaluación de impacto ambiental en Chile efectivamente sea producto de un proceso participativo en el cual la ciudadanía pueda tener una opinión vinculante, lo que actualmente en Chile no ocurre. Cabe hacer mención también que en relación a los pueblos indígenas, el gobierno anterior y también este gobierno han considerado que los procesos de consulta frente a los proyectos de inversión en territorio indígena deben ser realizados dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental. No voy a ahondar en la materia, dado que el año pasado, en esta misma comisión, se realizó una audiencia en la cual se expusieron de manera bastante ejemplificadora por organizaciones indígenas y por nuestra organización también las implicancias de forma y fondo que ha tenido la instauración del derecho a la consulta en el sistema chileno, situación que hasta ahora no ha sido ratificada y que de hecho a través de la asunción de la nueva administración se han mantenido las mismas consecuencias y no han habido reformas sustanciales. Bueno, toda esta situación genera proyectos de inversión que tienen implicancias directas sobre los pueblos indígenas. Es importante que nos posicionemos respecto a cómo Chile y cómo la comunidad internacional se ha ido planteando respecto a las implicancias que tienen los proyectos de inversión y las industrias extractivas en sus distintos espectros respecto a los derechos humanos. Quiero hacer hincapié en esto respecto a la situación, al desarrollo que ha tenido el sistema de Naciones Unidas en materia de empresas y derechos humanos, donde sabemos que el año 2011 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU definió ciertos principios rectores, que deberían ser por lo menos rectores para el actuar de los Estados y las empresas en la instalación de industrias extractivas, donde sabemos que lo primero está el rol del Estado de proteger los derechos humanos, tema que en Chile, por lo menos a juicio de nuestro trabajo, no ha sido desarrollado de la forma en que debería ser. Luego está el deber de las empresas de respetar los derechos humanos y de desarrollar sus labores y de desarrollar su empresa con la debida diligencia que no implique una afectación a los derechos humanos. Y finalmente tenemos la,
necesidad de existencia de mecanismos que permitan la reparación y mitigación de los efectos que expliquen en de materia de derechos humanos los proyectos de inversión, tanto en territorio indígena o en cualquier tipo de proyecto. Es importante dar cuenta que esto también ha sido, si bien no hay un desarrollo concreto en el sistema interamericano de derechos humanos respecto a la situación de empresas y proyectos de inversión, sino recién está el desarrollo del informe en el cual estuvo la visita al territorio mapuche de la presidenta de la comisión. Pero sí la comisión, el sistema ha ido determinando a través de su jurisprudencia ciertos elementos que son determinantes en sus implicancias para los proyectos de inversión en territorio mapuche, perdón, en territorio indígena, y que deberían ser extrapolables al territorio mapuche. No voy a andar mucho en ello, pero es importante tener en cuenta el derecho de los pueblos indígenas a la utilización de las tierras y territorios que han utilizado tradicionalmente, reconocido en la sentencia Huastiñi, o el tema de la sentencia de Saramaca, en el cual se reconoce que los proyectos de alto impacto deben ser realizados con proceso de consulta de acuerdo a los estándares y con vías y a través de procesos de consentimiento conforme a la buena fe, o en el caso de Sarayacu, en el cual se ha establecido que deben realizarse procesos de consulta de buena fe y que es necesario, un tema muy trascendental, la realización de estudios de impacto ambiental imparciales, en los cuales se establezcan efectivamente los efectos que tienen los proyectos para las personas y grupos humanos que habitan en los territorios en los que se emplazan. Entonces, todos estos lineamientos constituyen un marco que para los estados de las Américas, como las empresas, no pueden hoy desconocer al impulsar o aprobar actividad económica. Ello, tanto por razones jurídicas como morales. A ello, en particular, cuando estas actividades afectan, como ocurre en la región, los derechos de las comunidades indígenas y de los pueblos indígenas. En ese sentido, que a continuación el Peña y Jorge Hueque va a ejemplificar la situación de implicancia de vulneración de derechos humanos desde el análisis de estos tres pilares rectores respecto a un proyecto hidroeléctrico que se emplaza en territorio mapuche, que es el proyecto de la central hidroeléctrica Neltume. Bueno, así es. En el caso de este proyecto de central hidroeléctrica Neltume, con propiedad de Enel italiana, la empresa italiana, Endesa, principalmente hoy día está afectando a 11 comunidades directamente, y dentro de los cuales hay tres proyectos que se ha establecido ahí: un proyecto de tendido eléctrico, un proyecto de galería de prospección y un proyecto de la central misma, en el caso del proyecto en el Tume. En este ha habido amenazas, principalmente, este es un proyecto que tiene 497 megawatts para el sistema interconectado central. La mayor parte afecta directamente a comunidades mapuche, tanto el tendido eléctrico como el vaciado que pretenden hacer desde el lago Pirihueco hacia el lago Neltume, con una cuota que va a subir, reconocido en este caso por el sistema de evaluación ambiental y por el propio titular, en este caso de la empresa. Y por otro lado, afecta también directamente a aquellas comunidades en donde se emplazaría también tanto la galería como el ducto, en este caso de aguas que descargaría sobre este lago, y principalmente un complejo ceremonial que se llama el complejo ceremonial del lago Neltume, en donde se encuentra ahí asentado un cementerio indígena, mapuche en este caso, encuentro que se hace periódicamente para la ceremonia, que también es parte del complejo, un lugar de los sueños, que también es parte del complejo, y todas las comunidades, en este caso de las 11 comunidades que son afectadas directamente. Y finalmente el tema de la subida del lago Neltume para sacar a comunidades de ahí, son las pretensiones de sacar comunidades, trasladarlo a otra traslocación de personas, en este caso de familia. En tema de análisis de Neltume en base a los principios rectores, como derechos humanos, aquí hay una desprotección de parte tanto de la empresa, del gobierno en este caso, hacia los derechos humanos de las personas, en este caso reconocido en este caso por las Naciones Unidas. Y respetar en este caso el tema de los derechos fundamentales, en este caso las personas, no lo ha hecho ni la empresa ni el gobierno a través de las instituciones públicas. Y por otro lado, nosotros vemos que tenemos también el derecho de la efectiva implementación del derecho de consulta previa indígena en el marco establecido en el convenio 169 de la OIT. Y eso lo debiera hacer también el sistema de evaluación ambiental, que actualmente ha habido afectaciones directas, en este caso, con las comunidades.
Una de las situaciones que ocurre en el servicio de evaluación ambiental es, primero comienza con el tema de la empresa, pero principalmente que tiene por el derecho de velar sobre la protección de los pueblos indígenas, en el caso de la, del sistema de evaluación ambiental, es tratar de realizar mesas de consulta. Esto significa parcializar a las comunidades, cada una, no interpretar lo colectivo, sino cada una de las comunidades. Pero finalmente no es cada una de las comunidades, sino que son las personas que están en representación de aquellas comunidades. Y fuera de eso también hay el tema de aquellas organizaciones en grande, también no las reconocen. Y parte de las malas prácticas, en este caso tanto de la empresa como de la del Servicio de Evaluación Ambiental, ha hecho conjunta, digamos, ha sido bastante en conjunto. Y aquí creo que también ha habido elementos que son que nosotros hemos rechazado en realidad, porque existe una colusión entre la empresa y el gobierno, porque hemos encontrado también a gobiernos que han sido operadores después de la empresa y gobiernos que han también gobiernos que parte del gobierno local que también ha ido a trabajar a la empresa, y esos son los que han ido tratando de apoyar en este caso a través de este sistema de evaluación ambiental. Nosotros creemos que el territorio es indivisible, no se puede separar el agua ni de la cultura, ni de los derechos colectivos, ni tampoco de la minería o los recursos naturales en este caso. Por lo tanto, parte de nuestra necesidad es un levantamiento de información, o sea, son parte de las propuestas que nosotros queremos dejar establecido, levantamiento de información imparcial y adecuada de los efectos del proyecto en el modo de vida de las comunidades afectadas, por una parte. En segundo lugar, que en caso de que existan afectaciones significativas al modo de vida de las comunidades, se ha requerido el consentimiento de estas para la aprobación de ese proyecto. Sí, mira, para terminar, nos faltó un poco de tiempo, pero principalmente como conclusión vemos que el Estado en Chile no ha garantizado los derechos humanos en el marco de los proyectos de inversión y que la empresa no ha respetado los derechos humanos. Disculpen. Pedimos a la Comisión recomendarnos, que genere recomendaciones respecto a que los antecedentes que hemos hecho llegar a través de un informe a la que sirve como base esta presentación sean incorporados al informe temático que está elaborando la Comisión respecto a industria extractiva en territorio indígena. Que se solicite información al Estado respecto a los proyectos de inversión en territorio indígena y que instara al Estado de Chile a la introducción de transformación normativa para asegurar la protección de los derechos mapuche, en particular respecto a tierra, recursos naturales y consulta, los que actualmente se encuentran en trámite legislativo, pero es necesario que sean desarrollados con consulta a los pueblos indígenas conforme a los estándares y con participación de estos en las propuestas normativas. También solicitamos la participación del representante del pueblo mapuche en el anunciado proceso de elaboración del Plan Nacional de Acción de Empresa y Derechos Humanos, que es un plan en el cual el Estado de Chile se ha comprometido a realizar. Y en especial, respecto al caso de la central eléctrica en el Tume, cuyo proceso de consulta ha sido seriamente cuestionado por las organizaciones indígenas, es que se realice un nuevo proceso de consulta, que se le solicita al Estado, como muestra de buena fe, iniciar un nuevo proceso de consulta que sea realizado de acuerdo a los estándares internacionales y tal como lo solicitaron las comunidades, incorporando los estándares establecidos en el sistema interamericano, como es el levantamiento imparcial de información, y en el caso de evidenciarse afectaciones a los modos de vida, que este proceso sea tramitado a través del estándar del consentimiento. Agradezco a ustedes la posibilidad y habernos excedido en el tiempo. Thank you very much. May I ask the state to make their presentation, please. Gracias, Presidenta. Saludamos a los comisionados, saludamos a los peticionarios. Nuestra delegación está conformada por la señora Carmen Naranjo de la Subsecretaría de Previsión Social, Rodrigo Olsen, el que habla de la misión permanente, y el director de Derechos Humanos de la Cancillería, el señor Hernán Quesada, quien se va a referir a este tema. Gracias. Muchas gracias, señora Presidenta, señores comisionados. Quiero decir en primer lugar que el Estado de Chile participa con agrado en esta audiencia pública sobre industrias extractivas y derechos humanos del pueblo mapuche en Chile. El propósito que anima la participación del Estado en esta clase de audiencias es recoger de primera fuente las inquietudes, planteamientos y razones que exponen los solicitantes, así como las impresiones y sugerencias de esta honorable comisión, a fin de darles curso dentro de la institucionalidad vigente
y así avanzar hacia el más pleno y completo respeto de los derechos humanos en nuestra sociedad. La audiencia de hoy creemos que nos permitirá dar seguimiento a algunos temas que ya fueron abordados en otra similar el año pasado, cuando nos referimos al estado de la consulta indígena en Chile. Los derechos de los pueblos indígenas, así lo constatamos, han adquirido en los últimos años un lugar destacado en nuestra agenda nacional. Reflejo de ello es el capítulo completo que le dedicó el programa de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, que contiene precisamente los compromisos con los pueblos indígenas para los próximos años. Destaco a este respecto que en ese programa se reconoce explícitamente la deuda histórica del Estado de Chile con sus pueblos indígenas. Entre los compromisos asumidos precisamente en ese programa está el pleno cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos de los pueblos indígenas y así permitir de mejor forma su desarrollo político, económico, social y cultural. Entre esas obligaciones internacionales, el convenio 169 de la OIT ocupa un lugar destacado. La presente exposición del Estado se ha organizado en tres capítulos que pretenden hacerse cargo de las principales afirmaciones que han formulado los solicitantes en su presentación escrita y en su presentación oral en el día de hoy. Al menos quiero referirme a dos de los puntos de ello y si el tiempo alcanza abordaré un tercer capítulo. En primer lugar, a nuestro juicio, ocupa un lugar destacado en esta temática la relación entre empresas y derechos humanos y concretamente empresas extractivas de derechos humanos, que es el núcleo de esta audiencia. El Estado de Chile, al respecto, está consciente de que, así como las empresas aportan al progreso y desarrollo del país, también pueden causar impactos en los derechos humanos de sus ciudadanos. La comunidad internacional, como sabemos, y ya se ha dicho acá, ha abordado esta realidad a través del desarrollo de varios instrumentos, entre los que se cuentan los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, aprobados por unanimidad por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el año 2011. Por su extensión y la forma en que fueron concebidos, se considera que dichos principios constituyen un marco de autoridad adecuado para tratar los temas relacionados con los impactos que generan las empresas en el goce de los derechos humanos. Chile, particularmente el Estado de Chile, ha expresado su compromiso con los principios rectores, pues reconoce la importancia normativa de esta herramienta como una forma de prevenir y reparar los impactos que producen las empresas en los derechos humanos y además como instrumento que fomenta el diálogo entre los distintos actores interesados. Y apuntamos muy directamente al diálogo que el Estado está dispuesto a realizar en el tema que nos ocupa hoy día. En junio pasado, y aquí quiero también relevar este aspecto, Chile llevó este tema al ámbito de la Organización de los Estados Americanos, presentando como principal patrocinante una resolución en la última Asamblea General de la OEA realizada en Asunción, Paraguay. Resolución que alienta a los Estados a continuar promoviendo la aplicación de los principios rectores y a estimular el diálogo constructivo entre los diferentes actores. En ella también se solicita a esta comisión y a la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral que continúen apoyando a los Estados en la promoción y aplicación de los compromisos estatales y empresariales en materia de derechos humanos y empresas. La presentación de esta resolución ante la OEA es sin duda una muestra evidente de la importancia que el Estado de Chile asigna hoy día a esta materia. Su aprobación por consenso además demuestra el interés que también despierta este tema en la región. A partir de dicha resolución, siguiendo en el ámbito de la acción internacional del Estado, Chile organizó una sesión especial de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, como les consta a los señores comisionados, en enero de este año, con el propósito de que los estados del hemisferio discutieran sobre la materia, identificando buenas prácticas, desafíos comunes y los próximos pasos a seguir. Dicha sesión contó con una amplia participación de los estados de la región. Con la firme convicción de que esta herramienta permitirá establecer un consenso en torno a reglas y directrices claras destinadas a promover y proteger los derechos humanos, Chile se ha abocado a la tarea de implementarla internamente a través de un Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos y Empresas. Como primer paso, quiero señalar
que para llevar a cabo este plan de acción se está planificando el desarrollo de un estudio que permite identificar la situación actual en relación al marco internacional, es decir, las prácticas existentes, las brechas legales o reglamentarias respecto a los impactos negativos de las empresas, así como las carencias en el respeto a los derechos humanos por parte de estas. Dicho estudio permitirá identificar los temas prioritarios que deben ser abordados, pues no se pueden materializar todas las medidas necesarias a la vez. El desarrollo de un plan nacional es solo el primer paso de un largo proceso de adecuación. Para desarrollar este Plan Nacional de Derechos Humanos, por cierto, consideramos que uno de sus pilares es el diálogo entre todos los actores. Y para fomentar este diálogo, que sea abierto desde un comienzo, el Ministerio de Relaciones Exteriores se encuentra organizando un seminario de alto nivel para abril de este año con el propósito de presentar los principios rectores y anunciar el desarrollo del Plan Nacional de Acción. A propósito de lo que han señalado los peticionarios, aprovechamos esta oportunidad para hacer un llamado y una invitación. Ya encontraremos las formas institucionales adecuadas para que todos los actores representantes de los pueblos indígenas de nuestro país puedan participar activamente de este proceso de diálogo. Agregamos que el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos y Empresas deberá prestar atención a los diferentes impactos que generan las empresas en los derechos humanos, tanto respecto de sus trabajadores como de aquellos grupos que no tienen relación contractual con la empresa misma. En todos estos ámbitos se debe tener especial consideración, pensamos, a los grupos vulnerables y al impacto que generan las empresas sobre ellos. Dentro de los grupos vulnerables en Chile, sin duda, los pueblos indígenas y su relación con las empresas será un aspecto fundamental a considerar. Los principios rectores desarrollados en el ámbito de Naciones Unidas son de gran utilidad para establecer un marco con responsabilidades claras. Sin perjuicio de ello, es necesario que en el proceso se integren también los estándares interamericanos que se han desarrollado precisamente en esta sede. Es por esta razón que Chile ha solicitado la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que agradecemos en esta instancia su disponibilidad manifestada para colaborar con este proceso inicial. Estamos convencidos, señora presidenta, de la necesidad de trabajar conjuntamente con esta comisión y las relatorías más directamente vinculadas a este tema, a fin de avanzar hacia el pleno cumplimiento de los principios rectores propuestos en el ámbito universal. Creemos que la experiencia acumulada de este órgano interamericano nos permitirá su mejor desarrollo en el plano regional, atendida a las particularidades de nuestros países. Y pensamos que con este instrumento, con esta herramienta, podremos incidir positivamente en lo que la presidenta Bachelet ha definido como la deuda histórica con los pueblos indígenas, a fin de mejorar ostensiblemente la relación entre las empresas extractivas, sobre todo, y los pueblos indígenas en determinadas regiones del país. En segundo lugar, deseamos referirnos al proceso de consulta previa indígena y la revisión de la legalidad vigente. No voy a entrar en consideraciones puntuales respecto de las situaciones que se han mencionado, porque entendemos que ello se ha hecho a vía de ejemplo y preferimos, sin perjuicio de que pudiéramos, si la comisión lo considera así, remitir información concreta o particular sobre esas situaciones. Queremos mantenernos en el plano del examen normativo y de los principios que orientan la actuación del Estado en esta materia. En este punto, quisiera comenzar recordando que fue precisamente durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet que se ratificó el convenio 169 de la OIT el año 2008 y que entró en vigor para Chile el año 2009. Asimismo, en esta misma línea, resulta pertinente recordar también que el programa de gobierno de su actual administración señala precisamente el compromiso de adecuar el marco regulatorio vigente a las normas del convenio 169. Reconocemos que hay necesidad de examinar, revisar esas normas y eventualmente proceder a
su necesaria modificación. Esto incluye precisamente la revisión y eventual reforma, con consulta, por cierto, del Reglamento General de Consulta, así como del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Los dos cuerpos normativos que dicen relación precisamente con el tema de la consulta a los pueblos indígenas. En cumplimiento de lo anterior, los ministros de Desarrollo Social y de Medio Ambiente anunciaron a fines del mes de noviembre del año pasado la revisión de los decretos supremos 66 y 40 que regulan respectivamente la consulta indígena, por un lado, y por otro la tramitación ambiental de proyectos en el sistema de evaluación de impacto ambiental. El propósito que las autoridades persiguen con la revisión de ambos reglamentos es que los procesos de consulta indígena de proyectos de inversión pública y privada deben ser previos a su ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. Eso deberá generar mejores procesos de participación indígena, los que serán llevados a cabo por personal capacitado y preparado en temática indígena, no restringiéndose a los plazos propios de una evaluación ambiental de proyectos. Además, como ha sostenido el ministro de Medio Ambiente, creemos que cuando se hacen procesos de consulta indígena previos al ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental, la capacidad y posibilidad de incidir sobre el diseño y emplazamiento de esos proyectos es mucho mayor. A continuación, deseo referirme a algunos aspectos del proceso de consulta nacional realizado de acuerdo a uno de los reglamentos antes mencionados. Uno de los resultados, me refiero al reglamento de la consulta indígena general, uno de sus resultados, como señalé, ha sido la necesidad de revisar la normativa vigente. Esa experiencia nos dejó este proceso, precisamente, que incluye el propio marco en que se realizó la consulta, es decir, fundamentalmente el decreto 66 y además el decreto número 40. Como sabemos, el proceso de consulta previa indígena se encuentra establecido en el convenio 169 de la OIT, precisamente en su artículo 6, en el que se dispone que los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular mediante sus instituciones representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Para no entrar en detalles, quiero señalar a modo de visión general que los dos reglamentos actualmente vigentes en aspectos sustantivos recogen las normas contempladas en el convenio 169 y que, así lo sostenemos, han sido un inicio importante del país en la regulación interna de estos procesos en aplicación y en cumplimiento de las normas del convenio 169. Pensamos que ciertos principios, ¿no?, como el de la buena fe, el de la participación, el de carácter previo de la consulta, en términos generales, han sido recogidos en estas normas, pero que obviamente se trata de cuerpos normativos perfectibles y que, como ya lo hemos señalado, ameritan revisión y eventualmente modificaciones si, de acuerdo a las propias exigencias de los pueblos indígenas, así se hace necesario. De acuerdo a lo señalado anteriormente, el Estado de Chile desea reiterar su plena disposición a canalizar los planteamientos formulados por los solicitantes de esta audiencia, tanto en su presentación escrita como en su intervención oral, a los órganos pertinentes de la Administración. Ello a fin de avanzar hacia un perfeccionamiento constante de nuestra institucionalidad. En tercer lugar, esto más brevemente, señora Presidenta, quiero referirme a un aspecto que ha sido formulado no en esta intervención oral de los peticionarios, pero que sí aparece en su presentación escrita. Y me parece importante hacer algunas
puntualizaciones. Y esto tiene que ver concretamente con el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Norín, Catrimán y otros versus Chile, que en la presentación de los peticionarios, en la presentación escrita de los peticionarios, está dentro del contexto en que ellos exponen su solicitud de audiencia a esta comisión. En esa presentación, los solicitantes se refieren a este fallo, haciendo a partir de él una generalización que a nuestro juicio es necesario colocarla en su actual dimensión, para no generar a partir de esas afirmaciones, interpretaciones que puedan ser equivocadas. En primer término, debemos decir que el fallo ya señalado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se refirió a hechos puntuales ocurridos hace más de una década y afectó a un número acotado de víctimas. De tal manera, pensamos que hay que tener presente que en el último decenio la situación o transcurrió 10 años desde aquellos hechos sobre los que versa esta sentencia, la situación no puede ser exactamente la misma, y que tampoco esas situaciones que afectaron a las víctimas de esta sentencia son necesariamente extensibles al grueso de las comunidades indígenas o de los pueblos indígenas de Chile. Además, es necesario precisar que desde el primer momento que fue notificada la sentencia al Estado, sus autoridades manifestaron su voluntad de dar completo y oportuno cumplimiento a lo resuelto por la Corte Interamericana. Así, es posible hoy señalar que, faltando aún cerca de 4 meses para el cumplimiento del plazo otorgado por la Corte, la sentencia se encuentra en un 85% cumplida, restando solo poner en aplicación las prestaciones de educación y salud decretadas por la Corte. Pero todas aquellas decisiones sustantivas del fallo de la Corte se encuentran a esta fecha cumplidas por el Estado. Y es voluntad del Estado, por cierto, cumplir esta sentencia y cualquier otra que el órgano jurisdiccional interamericano pueda en la materia pronunciar, en la perspectiva sobre todo de la actual administración del Estado de Chile, de saldar la deuda histórica con los pueblos originarios, reparar a las víctimas de violaciones de derechos humanos de la dictadura militar y mejorar claramente nuestra normativa para hacerla acorde plenamente con las obligaciones internacionales del Estado de Chile. Muchas gracias. Thank you very much to both the state and the petitioners. Of course, I would like to remind everyone that as rapporteur both for Chile and rapporteur for the rights of indigenous peoples, I did have an on-site visit to Chile in November, which is not very long ago. I would like to again publicly thank both the state and the civil society organizations, which I have to say quite wonderful both in the success. We think it was a successful visit, and a visit in which you were very encouraged in terms of the state's obligations and their stated commitments towards ensuring that the rights of indigenous peoples are elevated. We did issue a very detailed press release, and I wouldn't go over all of what was said there, and a lot of what we are currently working on, and this issue remains of vital concern to us. Extractive industries, exploitation of natural resources, will be published soon in our report. So this is really very, very, very important hearing for us, and important information, important update also from the state. And yes, to the state, we would want to also publicly acknowledge that this is a new administration, and that we understand that the issues that this current administration would not have been directly responsible for. Nevertheless, the principle of state responsibility moved forward in the hope that we can help to solve some of these really enduring issues
You mentioned the case Noreen Catriman, which I had the privilege of being at the Inter-American Court for that case, and it's good news that 85% has been implemented. I welcome the news about a study on the negative impact on business and the whole initiative towards corporations and business, which is very important to this subject as well. And we also would like to applaud the state of Chile for taking the lead on this very important issue. I did also was privileged to have an audience with your president as well, and we did discuss this. I did say to her that I thought this was, it would be very important for Chile to lead by example on issues like these, and we are very encouraged. Nevertheless, I would want to find out what is the timeline envisaged for this study, given that these issues have been in the public domain for a very long time. So if you could have some more specific information as to where there's a study, but what exactly, what is there a timeline, is there a roadmap, especially since petitioners are saying now they believe that they need information so that these situations of risk can be better analyzed. So I think that would be one of my questions in terms of the proposed study. I would also like to follow up on something that was mentioned on my visit, and which is also one of the issues sort of on the table here, or on underlying issues, and that was a declaration by President Bachelet that about reform to the terrorism law to ensure that indigenous leaders who take protest, peaceful protest action to protect their rights are not criminalized, which, as you know, was one of the issues in that case that we mentioned, the Norwin case. So it would be useful in your response to just give us a quick update as to where that is in terms of concrete facts. And there was one other issue I wanted to raise again. As I said, these are live issues, all of what you mentioned, consultation, impacts on livelihoods and so on. But there was one issue I wanted to just flag a bit more today, and that is the issue of rights to water and access to water, which you also discussed. It struck me very much when I did visit Chile how so important this was for Chile in particular. I think it's important generally for indigenous peoples. But this situation of having private ownership over water resources, I think, is of tremendous concern. I know that it didn't start with your administration, but it seems to be enduring and also to be almost institutionalized, is what my sense was. So I would want, if not today, I think the commission would want to get more information about this and these rather unique arrangements, especially since, and my colleague, Commissioner Van Ooke, will no doubt talk more about this, especially since the commission is greatly concerned these days about economic, social, and cultural rights, of which rights to water is vital. Okay, so having said that, I will turn over to First Vice President Caballero, who has some comments. Muchas gracias. Yo tengo una sola pregunta para agregar a lo que ha dicho la presidenta. Y primero reconocemos, la Comisión reconoce la importancia de la ratificación de la OIT 169 en 2008, septiembre, y su entrada en vigor en septiembre de 2009, así como la voluntad manifestada acá del Estado de rever la normativa en lo que se refiere a la consulta. Ahí va una pregunta tanto para la sociedad civil como también para los distinguidos representantes del Estado. En el sentido, si entiendo bien, y a lo mejor no entiendo bien porque yo no soy abogado chileno, parece haber un choque fundamental entre las leyes sectoriales y la consulta, en el sentido, como ha citado la presidenta, que puede haber propietario de los derechos del agua a través del código del agua, como puede haber a través del código de minería o la ley de agricultura o la ley de concesión eléctrica. Es decir, que puede haber una concesión anterior a la consulta, lo que parece quitarle todo el sentido posible a la consulta. Entonces, en el proceso de estudiar la normativa interna
me imagino y espero que se esté viendo la posibilidad de rever estas leyes sectoriales. Ahí va la pregunta. Y me limito a esa consulta a las dos partes. Commissioner Banuki. También agradezco las importantes informaciones y también la conducción de la lisura de las ponencias, un clima importante de diálogo. Y estamos siendo invitados para este seminario que se planea para abril en Santiago de Chile, como responsable que soy por la unidad temática DESC. Es una importante iniciativa de Chile, ese Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos en Empresas, parte de un desarrollo reciente de 10 años en Naciones Unidas, John Rudge Guidelines. Nuestra unidad temática tiene interés en ampliar ese esfuerzo, completando con nuestra tarea fundamental, que es manejar la tensión con los estados, también las empresas. En este caso, dos cuestiones. Para el doctor Hernán Quesada, si una sugerencia, si me permite, si todavía es tiempo, que confirmado este encuentro de abril, si la programación ya está cerrada o si es posible abrir también un espacio para presencia de representaciones de las poblaciones involucradas que puedan expresar a los representantes de las empresas de viva voz su posición. En mi trabajo como responsable por la unidad y en el trabajo de diálogo con las empresas, también me gustaría tener más informaciones del Parlamento COCOS, de las organizaciones, personal, para un conocimiento profundo, sincero, de la idea general, porque la comisión tiene como su constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos, y todo lo que está firmado ahí es constituyen nuestros principios rectores, pero también en algunas veces se argumenta, mira, nuestros países tienen necesidad de proyectos hidroeléctricos y de extractivistas, y nos cabe hacer un diálogo también con los estados. La comisión no es una comisión de la sociedad civil, tiene un papel de intermediación y, claro, de protección de los derechos de las personas, de la sociedad civil. Para conocer, por ejemplo, mira, aquí en Chile no nos oponemos a todos los tipos de proyectos de mineración o de hidroeléctricas, desde que se cumplan los requisitos de la consulta informada, previa, todo eso. Algunas veces no, algunas veces hay fuertes motivos para oponerse, porque aquí hay un cementerio indígena de nuestros pueblos ancestrales. Todo lo que sea como información agradezco, incluso para poder hacer de mi ponencia en el encuentro de Santiago, algo como si fuera posible garantizar también una participación directa, tanto mejor. Gracias. Thank you very much. So we now have, I can give us 3 minutes each, give you 3 minutes each to respond, please. Thank you. Bueno, respecto a la pregunta que hace el vicepresidente, respecto al choque de leyes sectoriales y consulta, es una de las situaciones más complejas, porque la gran mayoría de los derechos de aprovechamiento sobre los recursos naturales ya están concedidos. Y de hecho, en los procesos actuales de otorgamiento de derechos de agua, derechos de minería, no se contempla la incorporación de procesos de consulta.
tampoco en la constitución de concesiones eléctricas para la instalación de centrales hidroeléctricas o tendidos eléctricos. Entonces, hay un desfase. Y ahí es cuando decimos que la regulación del derecho de consulta que se ha llevado a cabo en Chile, que es evidente dar cuenta que surge desde el gobierno del presidente Piñera, y que uno de los compromisos también era revisarlo y que hasta ahora no ha sido cumplido de esa forma, es cómo se incorpora frente a estas medidas administrativas que son ampliamente susceptibles de afectar a los pueblos indígenas. Afectan su modo de vida, afectan sus sistemas productivos. Entonces hay un desfase gigante. Y es en ese sentido que planteamos y que solicitamos a la Comisión recomendar al Estado de Chile llevar adelante reformas normativas que incorporen estos estándares respecto a los derechos de los pueblos indígenas. Ahora, respecto a la otra pregunta que hace el comisionado, le pediría a Jorge responder. En el caso de la... Bueno, yo principalmente quisiera responder de alguna manera, las intenciones bien recibidas en términos del gobierno y bastante voluntarista también. Porque si bien recordamos la ratificación del convenio en el año 2008 no fue producto de una buena voluntad de parte de la presidenta Bachelet, sino más bien fue por la presión que ejercieron los pueblos indígenas y particularmente nosotros como mapuches, por una parte. Y por otra parte, eso estuvo también ratificado a través de los diferentes relatores que llegaron a Chile y a través de diferentes organismos de derecho internacional, quienes también manifestaron su apoyo para la ratificación del convenio 169. Invitamos también a que en el caso de las invitaciones de lo que plantea el Estado, en este caso acá presente, pero también digamos que el Estado coloca los recursos, coloca los temas, el temario, las consultas y las reuniones no son vinculantes, por lo tanto ya eso tampoco ya no es respetar la opinión y la toma de decisión de parte de las organizaciones de la sociedad del pueblo mapuche. Y colocar medidas que finalmente no van a contribuir en el caso de nosotros. O sea, si plantean algún ministerio, si plantean y para otras legislaciones, como el caso de las leyes medioambientales, ninguna de estas han sido vinculantes. Por lo tanto, creo que es bastante voluntarista todo este procedimiento. Me gustaría cerrar planteando, ¿sí?, que nosotros al momento de enviar la solicitud a audiencia acompañamos un informe sobre los impactos en derechos humanos de los estudios de las empresas de la industria extractiva. Para el comisionado que solicitaba información, le puedo dejar también una copia impresa si usted gusta, en el cual hicimos un análisis exhaustivo de 3 casos para ejemplificarlo. Entendemos que aquí no es una audiencia de casos, sino que es temático. Pero para dejar evidencia de las implicancias de los proyectos y de la normativa, es que tuvimos que analizar ciertos casos. Por favor, se lo voy a dejar luego de finalizar. Y en correo también fue enviada en su momento a la comisión, así que creo que en versión digital también se lo pueden hacer llegar. Y nos encontramos disponibles, tanto desde el observatorio, yo creo, con las organizaciones, a brindar la información que sea requerida, ya que sabemos que la labor que desarrollan con ustedes, con el Estado, es absolutamente beneficiosa para los procesos locales que estamos llevando adelante. Thank you very much, and we do welcome that information, initially for the report, but generally. Can I ask the state to speak for 3 minutes, please? Gracias, señora presidenta. Voy a responder lo que pueda a las consultas que se han formulado. En cuanto a los plazos para elaborar y poner en práctica un plan nacional sobre derechos humanos y empresas, no estoy en condiciones de entregar plazos, pero sí lo que puedo señalar es que en el seminario que se está organizando para el mes de abril, en el cual esperamos contar con una amplia participación de distintos sectores de la vida nacional, se puede hacer una oportunidad precisamente para de alguna manera fijar estos plazos o avanzar una idea en cuanto a los plazos. Estamos en la primera fase, estamos comprometiendo a distintos servicios del Estado en este proceso y estamos también tratando de comprometer a la sociedad civil. Pero pensamos que este seminario del mes de abril es una oportunidad para ir acotando este tema, incluso en términos de tiempo. En segundo lugar, respecto al tema de la criminalización de la protesta indígena, a propósito de la sentencia en el caso
Loncos, en el caso de Norín Catrimán y otros versus el Estado de Chile. Como la comisión está informada, en Chile se constituyó una comisión asesora de la Presidenta de la República para estudiar este tema y proponer fórmulas que permitan modificar la legislación penal en esta materia, concretamente la ley antiterrorista. Estamos a la espera de que estas propuestas puedan traducirse en iniciativas legislativas. Pero lo concreto es que desde que asumió la actual administración se ha hecho efectivo el compromiso expresado en el programa de gobierno de no aplicar esta ley antiterrorista a los pueblos indígenas con motivo de acciones de protesta social. Respecto del tema de la situación del agua, del derecho al agua, este es un tema, por cierto, estructural. Nosotros estamos enmarcados en una, como es muy evidente para todos, en una constitución emanada de un periodo dictatorial en el país. Y esto pensamos que precisamente a propósito de otro de los compromisos gubernamentales de dictar una nueva constitución puede ser una oportunidad para enfrentar, entre otras cosas, estos aspectos estructurales que están enraizados en la actual constitución del año 1980. En relación a lo mismo, ¿no? Efectivamente, lo que decía el comisionado Cavallaro, hay muchas veces un cierto desfase, ¿no?, entre leyes sectoriales y la aplicación de la consulta a los pueblos indígenas, ¿no? También aquí hay cuestiones estructurales, ¿no?, que requieren tal vez no una nueva constitución, pero sí reformas legislativas profundas, ¿no?, que no me atrevo en estos momentos a dar una respuesta más concreta. Y por último, respecto de la consulta que hacía el comisionado Manucci, nosotros sí, efectivamente, la idea que tenemos del seminario del mes de abril es que sea abierto. Y de alguna manera haremos los esfuerzos porque representantes precisamente de los pueblos indígenas estén representados o tengan una participación activa en este evento, ¿no? No solo, obviamente, queremos representación de los dirigentes o representantes de las grandes empresas que son actores fundamentales para aplicar los principios rectores, sino que también la sociedad civil afectada por aquellas actividades que producen las empresas en relación a la afectación de los derechos humanos. Muchas gracias. Yes, thank you. Yes, I do think it's imperative that water is democratized, and I understand the structural problems, and we continue to be optimistic that with the new administration we can overcome some of these structural difficulties that are really obstacles to human rights. So thank you so much to the state of Chile and to our petitioners who brought this request to us, and the information, very valuable information, a very valuable hearing. Thank you so much. This is the end of this proceeding.